Santiago. Nunca olvidaré lo que allí gozamos. Desde que llegué se me hizo de noche y me fui a pasear por Santiago montado en un coche. La restauración, me dijo el cochero, es la calle que nos conduce al cielo. Debemos subir hacia el monumento para contemplar desde arriba todo el firmamento. Vueltas por aquí, tuve. Vueltas para allá, papá. Después que subí, no quise bajar. Santiago, ciudad corazón, ciudad de gente trabajadora y grandes comunicadores. En esta ocasión, tenemos la maravillosa oportunidad de entrevistar a uno de ellos, conductor de Radio TV, conductor del programa Cafecito de la Mañana, con más de 15 años de experiencia. Este es nada más y nada menos que Jaime Tomás. Locutor y conductor de programas de radio y TV, Jaime Tomás, quien nos aconsejará o nos orientará acerca de lo que es la entrevista para esos nuevos profesionales del área de la comunicación, con mi compañera Francinas y nuestro distinguido Jaime Tomás. Sí, buenos días, señora Jaime, queremos hablar sobre la entrevista, ya que usted tiene una experiencia muy extensa en el tema. Y me gustaría empezar con una pregunta. Todas son importantes, pero ¿cuál sería para usted una buena entrevista en ese mismo momento? Bueno, lo de buena o mala va a depender del entrevistado. Y también depende del entrevistador. El que es malo entrevistado no va a tener nunca una entrevista buena. En un país donde la televisión se hace muy rudimentaria, la persona que quiere ser entrevistador, que en el país hay muy pocos, o sea de paso, tiene que ingeniársela para poder lograr un buen desarrollo de una conversación con una persona. Pero por supuesto que las entrevistas dependen mucho, 100% del entrevistador, pero también del entrevistado, porque hay gente que son muy lacónicos, que responden tal cosa y se pararon, o que no pueden comunicarse, o que sencillamente no tienen nada interesante. En Estados Unidos, que es donde está la madre de la televisión, el entrevistador tiene un dossier completo, previo, dos o tres días antes, de a quién va a entrevistar, y las preguntas sugeridas en base a una investigación que ha hecho el productor. Pero aquí, se da el caso, por ejemplo, el caso mío, que yo sé a quién voy a entrevistar cuando está sentado de lado. Entonces tengo que ingeniármela para saber qué le voy a preguntar a esa persona que puede ser de interés. Quizás puedo saber el tema básico, pero yo tengo que ir hilando las preguntas dependiendo de sus respuestas, ver dónde puedo capturarlo para preguntarle algo que lo saque de casilla y diga algo que él no pensaba decir o que no quería decir. O sea que el entrevistador es el alma de un programa de entrevistas, pero también depende muchas veces de la capacidad del entrevistado. ¿Sigue usted algún modelo o estilo para entrevistar, sea alguna persona o algún estilo específico? No, yo no sigo a nadie en nada. Yo hago lo mío, yo a mi forma, a mi estilo. Yo ni veo a nadie, nunca he visto a nadie, no copio a nadie, yo no sigo a nadie, todo lo mío es original. Yo me desarrollé como entrevistador, creo que soy uno de los mejores del país, de los pocos que hay en el país, que no son muchos, porque hay mucha gente entrevistando, pero pocas personas tienen la capacidad, porque hay muchos que hablan más que el entrevistado. O sea, si yo te voy a entrevistar a ti sobre tus estudios de comunicación, yo no puedo hacer una introducción de 5 minutos, no, yo te pregunto a ti de lleno, ¿Qué es para ti la comunicación? Pero yo no puedo decir, porque la comunicación es tal cosa, es una ciencia que se hace así, y esto, y aquello, y entonces, ¿qué tú crees? Ya tú lo dijiste, ya que yo tengo que decir, como tú dices.
eso hace la mayoría de los que entrevistan, porque aquí la gente cree que por tener un título de comunicación ya sabe de algo. No saben de nada. No saben nada. O sea, falta de... A partir de que tienen que comenzar a aprender. Sí. La carrera te da a ti instrumentos para tú aprender, instrumentos. Pero si tú no desarrollas esos instrumentos durante tus estudios o fuera de ahí, eres una persona más con un título y punto. A propósito de eso, que usted menciona un instrumento, ¿usted considera la entrevista como un género, un instrumento o una herramienta? O sea, ¿cómo bueno, no, es un género, es un género que aquí algunos abrazan porque quieren, porque les conviene. Es un área dentro de la comunicación que es muy amplia. Y resulta que es la más fácil aparentemente de hacer. Pero no lo es, porque hay pocos entrevistadores buenos. O sea que tampoco es que sea sencillo. Sí. ¿Cómo hace usted para conseguir la cita? Una cita para una entrevista. No, eso yo tengo una productora, una coordinadora, que es la que sigue los patrones diarios, qué es lo que la gente quiere saber, qué es lo que hay de actualidad, pero también tenemos una plaga que son los políticos, que son el tiempo de campaña, se invitan solos. Y también hay ofertas, por ejemplo, de médicos, de abogados, que uno quiere conocer algún área en específico, y ella se encarga de buscarlo. A veces hay mucha gente que llama al programa que quiere ser entrevistado. Otras veces yo le digo, búscate a fulano, que puede ser interesante. Regularmente las personas que traen extranjeros a universidades, como conferencistas y todo eso, prefieren venir a este programa porque saben que se le van a hacer preguntas lógicas. O sea, que saben que quienes entrevistamos aquí somos personas con criterio, que sabemos lo que vamos a hablar. Porque hay muchas veces que una persona, yo por ejemplo, a mí me invitan muchas personas a entrevistarme y yo lo pienso dos veces, pero ese tipo no sabe entrevistar, ¿y qué es lo que va a hacer? A veces cuando veo una mujer, digo, esa mujer no va a saber lo que me va a preguntar a mí. Y entonces yo, que soy un tipo que respondo rápido, saco de casillas al entrevistador, porque conmigo sí, porque conmigo no se puede jugar con eso. Hay gente que cree que son que leones entrevistados, y yo digo, hasta ahí, conmigo se paró tu leonismo. Porque yo respondo rápido, me pueden preguntar lo que sea, yo tengo salida y respuesta para lo que sea. Porque primero yo tengo una vida transparente, yo lo digo que a mí me gustan las mujeres, soy divorciado, o sea que soy soltero, no tengo nada que ocultar en ningún momento. O sea que yo lo mío lo digo claro. Sí, correcto. ¿Sigue usted algún principio o norma ética a la hora de entrevistar? Bueno, sí, yo soy respetuoso del entrevistado. No, porque yo entiendo que no puedo invitar a una persona para ofenderla. Sí. Yo trato de sacarle cosas para que el entrevistado diga cosas que quizás no quería decir o no pensaba decir. Yo trato, pero siempre con respeto. Con respeto. Hay gente que no, que se pasa y creen que hay que ofender al entrevistado. No, no, eso yo lo respeto, pero yo eso no lo hago. En ese mismo orden, si el entrevistado se siente agredido, ya sea verbal o personalmente, no sé, ¿qué usted haría en ese caso? Nunca se ha dado el caso. O sea, hay gente que se ha molestado conmigo, pero no porque yo le haya ofendido, ni le haya faltado el respeto, sino porque le he hecho una pregunta que esa persona considera que yo no debía hacerse. Hay gente que piensa así. Pero siempre trato de que termine en armonía. Si se ofende, digo yo, no, excúseme, hice la pregunta, te está en el deber de responder si quiere o no. Es una decisión suya. Pero por ahora nunca he tenido que darle el espectáculo de mandar a un entrevistado a salir del escenario o que yo me haya parado porque me he molestado. Bueno, yo trabajo eso con bastante prudencia y nunca se ha dado ese caso. ¿Qué valor o importancia usted le atribuye a la entrevista dentro de lo que es el periodismo? Bueno, es importante porque uno va a permitirle a la audiencia saber detalles de cualquier acontecimiento de cualquier naturaleza. O sea, yo le doy esa importancia. Por supuesto que uno todos los días tiene que entrevistar una, dos o tres personas.
y hay días que hay una gente interesante, otros días no. Cuando yo los veo digo, ay, este muerto no sabe ni de lo que está hablando. Viene gente que no sabe ni siquiera de lo que viene a hablar. Porque hay gente que quiere que lo entrevisten o que creen que se pueden ir a un programa de televisión a ser entrevistado. Yo digo, bueno, ven acá, pero mira qué interesante va a resultar esta persona. Pero hay de todo en las viñas del Señor. En el mismo tema de la entrevista, ¿usted puede ponderar algún entrevistador de aquí, de República Dominicana, que sea bueno? No, hay muchísima gente que es interesante. Yo no puedo señalar porque hay mucha gente que es interesante, que sabe de su profesión, que sabe hablar, que sabe comunicarse en su área. Hay, por ejemplo, médicos que saben expresarse bien sobre lo que es su especialidad. Hay algunos abogados que saben hablar también y te pueden hablar con propiedad. Por ejemplo, yo le digo a mis dos compañeros de trabajo, que son los dos son licenciados en Derecho, son licenciados en Comunicación. Los dos son catedráticos en universidades, en la carrera de Comunicación. Y uno de ellos es catedrático en materia de Derecho Constitucional. Yo les digo a ellos, digo, es que el problema no es nada más de una entrevista cualquiera, ¿no? Es que, por ejemplo, a mí me sorprende que abogados y profesores que deben hablar correctamente no sepan hablar. Entonces yo no justifico que un profesor universitario o un profesor de cualquier área de educación no sepa expresarse correctamente. Y lo mismo un abogado que a mí no me cita artículos, que no me cita códigos, que no me cita jurisprudencia, para mí no es abogado. Porque el abogado, ante todo, tiene que conocer de códigos, tiene que saber de esos códigos cuáles son las leyes, cuáles son los artículos de los que estemos hablando, citarme los artículos, cuál es la jurisprudencia de un caso. Entonces, si no me cita eso, para mí eso no es un abogado, yo no tengo que ser un abogadito, y punto, y se acabó. Porque yo soy bastante radical para hacer juicios. Mucha gente se siente ofendida cuando yo hablo en esos términos. Por ejemplo, la carrera de Comunicación, hay mucha gente que se ofende cuando yo digo que un profesor de la carrera de Comunicación que nunca tuvo experiencia, ni ha tenido experiencia en su trabajo, ¿qué carajo le puede presentar a un estudiante? Porque si tú te graduaste de licenciado de Comunicación, hiciste una maestría, pero nunca has trabajado en ninguna de las áreas de la comunicación, ¿qué tú puedes representar para un alumno? Tú le vas a decir teoría y el alumno encuentra la teoría en cualquier lugar. Ahora, cuando se para una persona que se ha destacado como entrevistador, como opinador, como lector de noticias, como maestro de ceremonias, que es una de las áreas que todo el mundo cree que puede hacer y es el área más complicada de la comunicación, probablemente. Entonces, si tú tienes, tú puedes dar. Pero si tú no tienes ninguna experiencia, ¿qué tú aportas? ¿Considera usted que la entrevista de la radio y la televisión es lo mismo? Bueno, sí, es lo mismo. Lo digo que en televisión hay que mantener una posición, porque tú estás en cámara, te estás grabando, te estás viendo la gente en directo. Tú en radio te puedes acostar y hacer una pregunta acostado o inclinado en una silla. Pero en televisión hay que mantener una postura, hay que mantenerse bien, hay que sonreírse, hay que sonreír. O sea que esa parafernalia es la diferencia entre la televisión y la radio. Ahora, una pregunta para los estudiantes, profesionales, gracias. De los estudiantes de comunicación, ¿qué usted le aconsejaría o una forma, un método de hacer una entrevista correctamente donde para los nuevos, para que la licenciatura de comunicación abarca muchas áreas. Sí. Y entonces cada quien debe decidir en qué área se va a especializar, ya fuera de la universidad. Si esa entrevista, solo es entrevista, hay que tener una cultura, hay que tener gran cultura para tú ser entrevistador. Tiene que ser una persona bastante leída o bastante informada, porque pueden surgir temas sobre una entrevista que no está en el guión. Entonces, si tú no tienes esa información, entonces tú no vas a aprovechar ese entrevistado. Porque una persona puede venir a hablar aquí de medicina y te habla de un laboratorio en Suiza. Y tú no sabes, probablemente, que Suiza es uno de los países donde hay mayor cantidad de laboratorios. Entonces ya tú no tienes información. No,
entonces tú no puedes aprovechar a ese entrevistado. Entonces el entrevistador, como todo en la comunicación, pero el entrevistador tiene que estar dotado de una cultura general y de información, porque el que no puede tener una cultura general porque no estudió desde pequeño, no tuvo una buena educación casera, pues tiene que tener, pues sí tiene que tener información, tiene que estar actualizado. Entonces, se supone que todo el mundo debe estar actualizado, noticiosamente, pero el que es estudiante de comunicación tiene que estarlo mucho más, porque está aprendiendo en esa área. Nada, pues muchas gracias, Jaime Tomás. Para mí, Keila Calderón, un grato placer haber realizado esta entrevista. No sé si Alfonsina tiene Muchas palabras también. Gracias, de verdad hemos aprendido bastante de la respuesta que se nos ha dado, satisfecha y excelente. Bueno, para mí ha sido un placer y espero que ustedes saquen provecho a esto en el aula. Muchas gracias. Al entrevistar a este gran comunicador, no se podía desaprovechar la oportunidad de preguntar algunas cosas sobre su vida personal. Por eso tenemos más de Jaime Tomás. Sí, este día tenemos un distinguido comunicador de la ciudad de Santiago, Jaime Tomás. Pero ya a nivel de lo que es su vida, no tanto en el área profesional. Entonces, buenos días, señor. Encantada también. La primera pregunta que me gustaría hacerle es acerca de su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, mi niñez fue los primeros 7 años de maravilla. Sí, porque a mí me estaban criando una familia acomodada en Santo Domingo. Pero a partir de los 7 años, cuando volví a donde vivía mi madre con mi padrastro, pues las vivencias no fueron tan buenas, pero sí me enriquecieron, me dieron la experiencia para poder desarrollarme y convertirme en lo que soy hoy. Pero no, yo pasé muchas precariedades. La gente me ve hoy vestido de gente y creen que no, que yo nací rico. Ni nací rico, ni soy rico tampoco. Pero disfruté cada momento de mi vida, disfruté mi niñez en lo que puede ser. No, quizás no fui un niño de muchos juegos, no tuve muchos amiguitos porque el marido de mi madre era militar y lo trasladaban a cada momento y vivían 6 meses en un sitio, un año en otro y así. Pero bueno, nada de qué quejar. Esa fue la vida y le saqué partido a todo eso. Ok, eso le iba a preguntar. Entonces, ¿había pasado tiempo que no con sus padres, sino con otras personas? No, porque mi padre tuvo sexo con mi madre una vez más nunca, y de ahí salí yo, mi madre teniendo 14 años. Por eso me sorprende que en esta época de tanto avance la gente se sorprenda porque una muchacha de 14 años tenga un hijo. En el campo donde vivía mi madre, teniendo ella 14 años, me tuvo a mí. Hace muchísimos años, o sea que los tiempos son hoy totalmente diferentes. Sí, sin embargo, en ese tiempo que también se daban esos casos. Otra pregunta para usted, distinguido. ¿Cómo entonces usted se fue adentrando en lo que es en los estudios y el área de la comunicación? ¿Qué lo motivó a usted? Bueno, estudiando en la escuela primaria en el Ceibo, eso está en el este del país, ella fue a parar mi padrastro. Yo tenía facilidad en la escuela para participar en los actos patrios. Yo escribía y hablaba. Y entonces la gente me decía a mí, pero tú debes estudiar locución. Mi mamá, yo conseguí la mitad de una beca en la Escuela Nacional de Locución y mi madre, haciendo esfuerzo, logró pagarme unos cuantos meses. Y finalmente llegué a Santiago y en Santiago, desde Santiago me fui a la capital a examinarme. Ya tenía un poco más de experiencia, la primera vez me quemaron. El segundo año logré que me aprobara la Comisión de Espectáculos Públicos y ahí comenzó una carrera en la radio, que luego derivó a la televisión en los años 80 y pico, 86, cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuando ya yo entré de lleno a la televisión, aunque había hecho pininos en algunos programas de la capital. Una pregunta totalmente desligada. ¿Cómo usted opina de la religión? ¿Cuál es su
Mira, yo fui bautizado por la iglesia católica. Incluso cuando muchacha formé parte de un coro y estaba muy vinculado a la iglesia católica. Luego me he desligado de ser un militante de alguna religión. Sigo siendo católico, pero no soy un activista. Yo creo que hay un Dios, pero que no está representado necesariamente por el hecho de que uno vaya a la iglesia. Creo seguir los principios de la iglesia católica en lo que se puede. Trato de ser una persona justa cuando puedo. Trato de ser una persona caritativa cuando puedo ser, solidario. Pero no soy un militante de ningún tipo de religión. Respeto a todo aquel que quiera estar de militante en una iglesia. Básicamente la iglesia que no son las católicas, que son otras religiones, donde se exige una militancia. Yo respeto eso. Pero llevo una vida que no es muy vinculada a la religión matriz mía, que es la católica. ¿Y qué se hace en su tiempo libre? Porque solamente quizás conocemos la cara de que Jaime Tomás en la televisión y así, pero entonces en su tiempo libre, ¿qué? Bueno, yo tengo otras ocupaciones que no la televisión. Porque de la televisión solo, a menos que uno no se convierta en un chantajista, es difícil vivir. Entonces yo tengo otras ocupaciones, tengo otras pequeñas empresas, tengo otras actividades, pero en mi tiempo libre veo televisión, veo películas o series o reportajes, no programas de televisión porque sufro cuando oigo a la gente hablando de disparate, y eso es muy usual en nuestro país. Entonces tengo un deporte que me gusta mucho, que es el golf, y nada, veo el mundo, comparto con mis hijos, tengo dos hijos que son pequeños, hablo de pequeños de 17 y 16 años, que son menores todavía, son adolescentes, y comparto con ellos lo más que puedo. Y trato de divertirme, trato de vivir la vida con la mayor tranquilidad posible, porque no hay por qué afanarse más de la cuenta. Hay que tratar de uno estar relax para no morirse de un pique con tantas cosas que uno tiene que ver, ¿sabes? Sí, exactamente. ¿Qué tipo de película le gusta ver a propósito de que mencionó que ve películas? Son películas de dramas o de acción. O de acción. Pero, por ejemplo, películas de terror no me gustan. Películas de humor tampoco me gustan. Dramas buenos. Y algunas películas de acción con algún sentido lógico, aunque la mayoría de las películas de acción son películas que no tienen ninguna lógica, entonces por eso no me gusta mucho. Ok, ya para finalizar, ¿qué le gustaría decirle a esos jóvenes que viven el día a día? No tiene que ser específicamente de la red de comunicación, sino en el ámbito general. ¿Qué usted le aconsejaría a esos jóvenes que Yo veo ahora que hay las carreras de comunicación y muchísima gente haciendo la carrera. Lo primero que debo decir es que el solo hecho de estar en la universidad o de lograr un título no es suficiente. En cualquier carrera, la experiencia y el deseo de superación y de crecimiento es lo que importa. Porque las carreras de comunicación de nuestro país tienen un elemento que resulta de poco satisfactorio, y es que la mayoría de los profesores nunca demostraron como comunicadores ser algo. Entonces, como todo en la vida, una profesión requiere de una persona con experiencia. O sea, el docente debe ser una persona que pueda decir: yo hice esto, yo trabajé en esto, yo me desarrollé en esto. Pero vemos que la mayoría de los profesores de la carrera de comunicación nunca han estado en un medio de comunicación. O sea, se graduaron, hicieron quizás alguna maestría y ya son profesores. Pero el alumno no tiene frente a sí a una persona que puede hablar con la propiedad de aquel que ha tenido la experiencia. De trabajar en los medios. Exactamente. Entonces, el comunicador, el estudiante, el egresado, debe saber que cuando logran el título, ahí es que cuando realmente comienzan los estudios para lograr el aprendizaje y la experiencia que le van a permitir destacarse en el área que escojan dentro de la comunicación. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí realizar esta entrevista. Espero que también, no sé cuál habrá sido su expectativa con respecto a la misma. No, yo no me hago expectativa de nada. Oh, yo todo lo veo bien, todo lo acepto como llegue. Sí, pues muchas gracias. Un placer.